salía un montón. Y ahora si salgo es solo al balcón. Me quiero morir. Esa libertad no la tenía yo. Ahora cualquiera se presenta perrón. Me quiero morir. Me quiero morir. Yo que antes bebía hasta la madrugada y ahora con dos cervezas que me tomo nada más, me quiero morir. Qué pena de mí. Ahora cuando van de fiesta los gin tonics hasta con guindas, y en mis tiempos solo había ¡Mirinda! Yo ya me he vuelto muy de casa, con mi mante, con mi bata. Ya no me gusta ni la fiesta, prefiero dormir la siesta, con tres horas ni me basta. Yo que en mi tiempo era la reina, era una diva a los 80. Pero siempre de calladito y ligaba en todos los sitios y nadie se daba cuenta. En mi barco yo me he fijado, que ahora los tiempos han cambiado. Ya no critican la vecina, cuchillan por las esquinas y todo parece normal. Y ahora tienen suerte que se besan y se abrazan, se maquillan, se liberan y se casan. Ya por fin llegó la hora. Si ahora estos tiempos los corriera, entonces no había móviles, ni WhatsApp, ni mensajes. Ahora todo en libertad, en plan salvaje, todo el mundo se enamora. ¿Quién cogerá estos tiempos para poder vivirlo ahora? Yo ya no salgo de mi casa, llego a los gatos y las tazas. Ya he puesto 7 lavadoras y he pasado las fregonas y ahora salgo a mi balcón. Voy viendo a la gente que pasa, y saco mi carita afuera y me quedo sorprendida de cómo ha cambiado todo. ¡Escucha! Que ellos van a liberarme, pasaba sofocones, que ahora se liberan con carreras de tacones. Lo antes a los 40 era mierda de pavo, ahora con 18 se corrió 40 nabos. Llegamos a la villa, siempre con disimulo, y ahora se tatúa y se la tía en el culo. Ahora lo gay no se destapa, y yo en mi casa y con la bata. Ellos se bañan en la Bahama y yo me baño la palangana. Tienen suerte que se besan y se abrazan, se maquillan, se liberan y se casan. Ya por fin llegó la hora. Si ahora estos tiempos los cogiera, entonces no había móviles, ni WhatsApp, ni mensajes. Ahora todo libertad en plan salvaje, todo el mundo se enamora. ¿Quién cogerá estos tiempos para poder vivirlo ahora? La, 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 la. Paso, pero en contra yo tengo el colesterol muy alto. No como hamburguesa ni chacina, yo no bebo como sano, mucha fruta y verdura, pero el colesterol alto. Aunque hago deporte a diario, no me bajan los niveles, la verdad es que no lo entiendo. Y el médico a mí me ha dicho, algo come que no es bueno. Verá, verá, verá. Pensando, pensando, eso va a ser que cargo por tres como dos huevos. Yo por ti en carnavales soy capaz de tirarme del barco. ¡Oh, te va a matar, marido! Corta con los apóstolos.
cansado de comer dos huevos, que me gusta a mí los huevos, con patata, jamoncito, con guisante, con tomate, eso siempre con dos huevos. Ahora solo puedo comer uno, un huevo pasado por agua, a la plancha o cocido, pero uno, solo uno. Me he vuelto otra vez a hacer las pruebas y me sale que ya tengo el colesterol perfecto. Y el médico a mí me ha dicho que come de todo ya puedo. Mira, mira, mira. Me puse tan contento que si quiere me diré pa' él y le comí los huevos. Yo por ti en carnavales soy capaz de cuidarme de Manu. Está todo, sobre todo el aceite. Dice que no hay suficiente por lo que pierde esta gente. Hay para Francia, Italia, Grecia y para medio Albacete. Super el gasoil un 10% y la leche y la cerveza. Eso para la familia son dolores de cabeza. Le han metido al pan un 6%, a todo le han metido. No duele mucho el bolsillo. Yo tuve una pareja muy bien tocada, por cierto. Verá, verá, verá. Y eso sí que dolía, y menos mal que solo metía 20%. Yo por ti en carnavales soy capaz de tirarme del barco. ¡Oh, te va! Este verano con la Jenny y el Rubiales, un beso no consentido, a brincarse el paquete o el carbo despedido. Dicen que hay que ir contra el machismo, que la selección de fútbol masculina y femenina tienen que cobrar lo mismo. Yo no quiero entrar en discusiones, desde aquí todo mi apoyo a todas las selecciones. En este país tenemos algunas otras opciones. Verá, verá, verá. A ver cuándo coño se crea la selección española de fútbol de maricón. Yo por ti en carnaval soy capaz de tirarme del barco. ¡Oh! Veo pasa la gente y critico y critico. Mira esa rubia que le gusta enseñar. Al lado al marido ese no mandará. Su hermana que es una siesa y su cuñado también. Anda. Un repaso le daré, yo vivo en el centro, naceme va a mí, todo lo que pasa aquí en este pueblo, me la contaré. Con el perro paseando y ladrando bajo el piso y le cojo el rabo y al perro lo acaricio. Ahí viene la Pepi. Pepi,
estaba muy hermosa, ahora está genial. Baby, ¿qué te ha gustado siempre un dulce y a la gran puta? La cabalgata, la cabalgata, ya por el centro este año lo pasan. Ese domingo no veo la cabalgata, pero con mis amigos aquí en Villarroquío. Y nos reunimos con un montón de gente, todos de nuestro ambiente y una linda barbacoa. Se dan todos muchas cosas, bebidas espirituosas. Llegan todos con su bata y hacemos nuestro desfile haciendo el tipo en el barco. La cabalgata, la cabalgata, como me gusta, la cabalgué. Que venimos los chorizos parrilleros. Los chorizos parrilleros. Qué buena berenjena gratinada. Berenjena gratinada. Qué buena ensalada de pepino. Bien cargadas de pepino. Qué buena la salchicha y la morcilla. Morcillona no la quiero. Voy echando leña al fuego. Voy siguiendo con el fuego. Y casi sin darnos cuenta el ambiente se calienta siendo el tipo en el barco. La cabalgata, la cabalgata, como me gusta la cabalgata. Italiano, que está muy lejos de España, pero tengo a mi amigo Agustín, que ese a mí me apaña. Se levanta muy temprano con su tienda campaña. Yo me meto así debajo y le quito hasta las lagañas. ¿Cómo va a irme yo de España? ¡Una cuca! Cuando en mi casa hay cucaracha, yo llamo a hormiga y viene un tío tan fuerte, fuerte que no se puede aguantar. Cómo se mueve, cómo se agacha, Dios mío, qué barbaridad. Me tiene loca con esa cacha y a mí me da por pensar. ¡Lito! ¿Quién fue la cucaracha? Mi casa un jarrón que me regaló Santico, que me regaló Santico, le tengo mucho cariño, ya que era mucho añito, lo tengo muy bien cuidado porque es la mar de bonito. Ahí lo tengo en el salón, ahora te lo voy a enseñar. Con la gafa creo que yo me he equivocado. ¡Ey! ¿Te ha gustado siempre un bolicao?
Allí viene la borriquita. ¿No es la borriquita? No. Es Isabel María con los romanos. Pues yo voy a aprovechar y voy a poner un puchero. Yo voy a aprovechar y voy a poner un tinte. Yo voy a aprovechar y voy a poner la plancha. Y yo me voy con él. ¿Ya? Ahora se van a ir todo, ¿ah? ¿Se van a perder esto? Es lo mismo que necio. Antes estaba mi hermoso y ahora está igual. Hey, ¿te ha gustado siempre un flamenquín? Que se ha separado. Como la vas a conquistar, te voy a contar una cosa que te va a quedar muerta. No era feliz en su matrimonio, el marido estaba hasta el mismísimo coño. Tenía el hombre un poco de mal genio y para colmo el nardo lo tenía pequeño. Pero hace ya más de 3 años recibe cartas de un tal Bernardo, cartas llenas de poesía, un par de fotos de su nardo. ¿Quién te mandaba esa foto? Dime, niña, ¿quién era? ¡Oy, oy, oy! ¿Quién te enseñaba el nardo en primavera? Cada 9 de noviembre, como siempre te ha gustado a ti, y te mandaba un ramito de violeta. ¿Dónde vive ese Bernardo? Dime, niña, hombre, que no es por nada, es para decirle que no te mande más violeta, que tú no te quieres solo Nardo. Cuando te estoy cantando, ahora comprendo, será porque te amo. Este año vengo, en pleno mes de enero, ya no me importa, será porque te quiero. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, que nos importa, será porque te amo. Canto un añito más, con otro carnaval, cada vez me cuesta más, estoy muy vieja ya, si canto, canto por ti. Ese hombre como me pone a mi Luisma, a mi Luisma es que me pone. Por esa barbita, esa hechura, y aunque a mí mucho me aburra, de quien habla, qué hermosura, habrá que verle la chuca. Si
tiene las dos manos muy grandes, la nariz también muy grande, imagínate esa churra. Mejor no digo más nada, porque ella tiene su esposa. Verá, verá, verá. Y es que con la edad que tengo yo, la verdad que ya me conformo con cualquier cosa. Yo a ti en carnavales soy capaz de tirarme del barco. Parece muy extraño, si está muy sucia la calle. Seguimos sin ambulancia y seguimos sin teatro y sin grúa. ¿Cómo es posible que este pueblo lo siga y siga votando? Mucha deuda, mucho mal, que lo que tendrá Luis Mario. ¿Qué hacen los demás partidos cada vez con menos fondos y que siempre son los mismos? Son estos politiquillos, si viola esta que arde. Verá, verá, verá. Y a mí no se me quita de la cabeza cómo tendrá la churra. ¡Vamos, que es la última! Yo por ti en carnaval soy capaz de tirarme.